ahora es para ti. ¿En serio? Ay, gracias, Pam. Brian, ¿funcionó? Hola, Pam. Hola. ¿Qué estás buscando? Ay, no. Nada en especial. ¿Vas a vender eso? No. Bueno, mejor dicho, sí. Estaba buscando cosas de valor, a ver si las podía vender. ¿Y para qué? Corazón, esta finca no está dando ni un peso y pues creí que podía encontrar cosas de valor que pudiera vender, pero me equivoqué. ¿Y si vendemos el módulo lunar? No, no, ni se te ocurra. El módulo lunar es tuyo y a ti te encanta. Yo sé, pero seguro que por él te van a dar mucha plata y pues yo puedo jugar en otra cosa. No, no, no. ¿Y el traje espacial? Tampoco se vende, no. Yo creo que por estas cosas nos pueden dar algo de dinero, no sé. Ven. Te voy a ayudar a seguir buscando. Sí, gracias. Dale. Ay, amor, definitivamente. Nada que valga la pena. Yo creo que sí. Esa fue la cámara que llevaron a la luna. No prende, pero sirve de adorno. Definitivamente no hay más. Espera, espera, eso nos puede servir. Ven, tenme acá. Mira. Pues se parecen y ya. ¡Es original de la NASA! No, 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 no puede ser. El abuelo algún día viajó a Estados Unidos. Creo que sí. Creo que tu abuela me contó alguna vez que se fue a escondidas a Estados Unidos. Ay, amor, pero aquí en el pueblo nadie nos va a comprar esto. Entonces, hay que irnos a la ciudad. Creo que aquí es. Vamos. Qué chévere. Ay, amor. Ojalá nos compren todo. Ay, tranquilízate. Vas a ver que sí. Veremos. Esta cámara es una... Hazelblad. De las que llegaron a la luna en el Apolo 11. Pero no funciona. Creemos que es la pila que se dañó. Es la pila. Estoy segura que si llama un electricista, en un segundo se la arregla. Ajá. Mira, los lentes están bien y por dentro están en perfecto estado. Por todo esto, les puedo dar 200.000. Sí, me parece perfecto. Perfectamente descabellado. Son piezas únicas. Estoy segura que usted hace unas llamadas a unos coleccionistas y en un día se sale de todo esto. Les puedo dar 50.000 más. No, que sean 80. Bueno. Se ve que te gustan las cosas de la luna. Te voy a mostrar algo. ¡Esa es la noticia del primer hombre que llegó a la luna! ¿Sí? ¿Y esa foto que está allá la puedo ver? Claro. Esta te la puedo dejar en 20.000. ¿Qué dices? ¿Qué es esto que está acá? Ah, estas son unas bolsas de basura que los astronautas llevaron a la luna y regresaron con ella. Y la NASA les permitió que se quedaran con ella. Sí, y por casualidad, ¿tiene una para vender? No, eso es una pieza de colección muy difícil de conseguir. ¿Y si la tuviera, cómo sabría que es de original?
Muy fácil. La NASA, todas las cosas que tiene, las tiene contramarcadas. Y ahí va el sello. Sí. Como esto. No puede ser. ¿Cómo consiguieron esto? Solamente hay una persona en el país que yo sé que la tiene. Sí, y es mi abuelo. Él nos dejó muchas cosas sobre el espacio. Hasta un módulo lunar igual a este. Se lo compro. No, no está en venta. Eso no, pero la bolsa sí. Sí. Entonces, ¿esta? ¿Qué dice? Bueno. Hasta luego. Gracias, amor. Sin tu ayuda, yo habría vendido esas cosas en 3 pesos. Menos mal me trajiste, pa. Sí, sí. ¿Sabes una cosa? Ya que estamos aquí, aprovechemos y compramos los materiales para la incubadora. Sí, con eso. Y siguiendo las fases de la luna, pronto tendrás un batallón de gallinas. Ay, amor, eso de las fases de la luna, la verdad, yo sí no lo entiendo. Ah, tranquilízate. Ya sé dónde te pueden ayudar. Vamos. ¡Hola, Albeiro! ¡Hola, Emma! ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, es que estoy pasando las vacaciones donde mi papá. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Armando García. Albeiro Hernández. Emma, ¿dónde pago la entrada? No, 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 tranquilo. Emma entra gratis. Emma no paga. Muchas gracias, Albeiro. Quien pueda. Hola, Pablo. Emma. Es que necesito que me hagas un favor. Claro, lo que necesites. Mira, él es mi papá. Mucho gusto, Armando García. Pablo. Y necesito que aprenda todo sobre las fases de la luna. ¿Me puedes poner esa proyección? Claro. ¿Y necesitas algún conferencista o le explicas tú? Luna creciente, cuarto creciente y proceso de luna llena. ¿Ves? Después empezamos de aquí para allá. Menguante, cuarto menguante y proceso de luna nueva. La luna nueva es cuando ya no se ve. Es como raro, ¿no? Pues sí, pero así es. Imagínate que la NASA planeó que el Apolo 11 debería aterrizar cuando estuviéramos en cuarto creciente. ¿Sabes para qué? No, no sé, ¿para qué? Para que cuando aterrizáramos en la Luna, estuviera amaneciendo. Y así las sombras nos permitieran ver los huecos para no voltearnos. ¿Y quién te contó todo eso? Nadie. Lo leí en muchos libros de astronomía. Cuando quieras te muestro. No, no, está bien, yo te creo. Lo que pasa es que me sorprende que sepas tanto. Y ella es Emma, una de nuestras expertas en astronomía. Pablo, ¿no te imaginas lo que encontré en la bodega de la finca de mi papá? ¿Qué? La réplica del módulo lunar del Eagle. Sí, es verdad. Mi papá estaba loco por las cosas del espacio. Ay, ¡loco no! ¡Era un genio! Los controles adentro son igualitos. Eso tengo que verlo. Sí, sí, sí. Cuando quieras puedes ir. Sí, sí, está bien. Perfecto. Bueno, permiso, doctor. Emma, vamos que tenemos mucho que hacer. Chao, Pablo. Chao. Debí haber hecho algo malo. Mira, ve metiéndolos. De todos estos huevos van a salir gallinas. No, amor. Hay que devolverlos al gallinero, porque esto no me quiere funcionar. ¡Ah! No, 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 ya sé. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué?
Mira, toma lo que me pediste. Gracias. ¿Eso qué es? Es un panel solar. Lo saqué del módulo lunar. ¿Me pasas la cinta, porfa? Sí, claro. Toma. Y el último. Y listo. Mi niña es toda una genio. ¿Y esa estrella, la más brillante, cómo se llama? Esa no es una estrella. ¿Es la estación espacial? No, ese es un planeta. ¿Cómo se llama? Venus. Le dicen la estrella alba, porque en algunas épocas del año se ve al amanecer. ¿Y la estación espacial sí se ve? Pues dependiendo la época y de dónde estés. Todo gracias a los paneles solares, porque ellos reflejan la luz del sol. Mira, sigue mi dedo. Esa es la estrella más linda y la que brilla más. ¿La ves? Sí. Sí, sí, claro, la veo. Seguro desde allá debe haber un astronauta viendo todo Colombia. Cuando tú estés en la estación espacial, voy a mirar todas las noches al cielo para poder verte. Porque de seguro, con todo esto que te gusta, lo de las estrellas, lo más seguro es que vas a cumplir tu sueño de ser astronauta. Si cumplo mi sueño de ser astronauta, todas las noches voy a estar desde allá mirándote. ¿Quieres? No, estás loco. No, son un poco ácidas, pero ricas. Sí, cómo no. Ya sé, te reto a que te la comas sin hacer caras. Listo, claro. De una. No sabía que eras tan buen actor. Está bueno. Te pillé, perdiste. Está horrible. Sí, todas las mandarinas de acá son horribles. Yo no sé por qué sembraron mandarinas tan feas. Pues, amor, cuando yo tenía tu edad, todos estos palos daban mandarinas riquísimas. Ahora no sé. Pues algo debe estar pasando. Tenemos que investigar. Pues esa tarea te la voy a dejar a ti. Porque yo ya hice todo y no pude. Tranqui, le voy a aplicar el método científico. Ese nunca falla. Mira, pa, así quedaría el gallinero. ¿Estás tomando el pelo? Sí. Mentiras, mira. Así quedaría. Solo faltaría madera y 8 metros de malla. Excelente. Buenos días. Buenos días, bien pueda. Gracias. Buenos días. Mira, tienes que pagar 2,000 pesos o darnos un consejo para el campo. Un consejo. ¿Cómo que quieres saber? Sobre mandarinos. Sobre mandarinos, ok. ¿Pero qué? ¿Que den más frutos o más cantidad? Pues que sepan bien. Es que las mandarinas de mi papá saben horrible. Y yo creo que es porque están tristes. ¿Tristes? Pero de pronto tienen las hojas amarillas o los tallos llenos de punticos. No, señora. ¿No? Entonces el mandarino no tiene el virus de la tristeza. Porque si tuviera ese virus, en menos de un mes se habrían muerto todos. ¿Y entonces? Entonces lo que tiene que hacer, ve, apunte ahí. Sí, señora. Uno, en cada luna menguante deben de podar los árboles.
Listo. Adicional a eso. Listo. Tienen que coger las mandarinas dañadas para que así el palo o el árbol dé menos mandarinas, pero de mejor calidad. Listo, muchas Listo, gracias. Listo, ahí quedó bien apuntadito. Bien, muchas gracias a usted. ¿Cuánto es? 2,000 pesos para la entrada. ¿Listo? Gracias. Hágale bien. Buenas. Buenas. Gracias. Buenas. Gracias. Emma, Emma. Dime. ¿Estás segura que esto sí funciona? Pues me lo dijeron 3 personas como pago de la entrada. Pues 3 personas pueden estar equivocadas. Pues sí, pero no perdemos nada en intentarlo. Y pues además, yo creo que lo que dijeron tiene mucha lógica. Ay, y no sé, Emma. Gracias. Tengo susto. Tranquilo, porque mira, donde estás rica, todas las de ese palo van a estar ricas. Sí, y ahorita no solamente podemos hacer jugo de mandarina. También podemos, aparte de vender los huevos, vender las mandarinas. Ahora, ¿quién la prueba primero? Al mismo tiempo. Bueno, yo cuento. A la 1, a las 2, y... ¡a las de pollo! No, Emma. Eso es trampa, no, no. Ahora sí, de verdad, pero sin hacer trampa. Listo, listo. Cuento yo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Están deliciosos! ¡Están riquísimos! We'll be right back.